Gracias. Gracias por la oportunidad de poder hablar en esta, en esta mañana y durante todo este fin de semana acerca de ese propósito para el cual el Espíritu de Dios fue enviado hasta nosotros. Un gran privilegio poderlo hacer en tu nombre, Cristo. Uh, un gran honor poder um, llamarnos hijos tuyos y poder depender del poder de ese Espíritu que mora en nosotros. Y que vino a traer gloria a tu nombre. Permite que a través de cada una de las exposiciones nosotros podamos honrar tu palabra, que nosotros podamos trillar terreno santo y que tú puedas guiar nuestras mentes, pensamientos, intenciones de una forma que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que el Espíritu inspiró. Padre, gracias porque... Tú tienes más interés que cualquiera de los expositores en que esta palabra sea cuidada. De esa forma, nosotros queremos pedirte con temor y temblor que tú, uh, tú cuides lo que vayamos a decir de una forma que pueda expresar exactamente aquello que tú plasmaste, por aquello también que tú quieres hacer en medio nuestro durante este fin de semana. Ministranos a lo que estamos ministrando para poder ministrar en tu poder te lo pedimos en Cristo Jesús amén amén bendiciones y bienvenidos a todos ustedes que, han, que están aquí desde múltiples nacionalidades yo sé que más tarde vamos a estar hablando un poco de esas cosas pero sé que hay gente del norte del sur del centro y no sé de dónde más creo que hay gente de Qatar aquí creo que hay un par de personas de Qatar según me dijeron allá arriba dónde están wow desde el Medio Oriente nos visitan, un gran privilegio. Gloria al Señor. Bueno, como cada, como cada año para mí ya me toca el privilegio de iniciar esta conferencia, esa es mi responsabilidad y, y me toca ese lugar para poder abordar un tema que pueda servir de sombrilla a todos los demás temas que vienen después. Y el título de este, de este primer encuentro con ustedes es el que ya escucharon: la era. Del Espíritu para la gloria de Cristo. Pero el propósito de esta conferencia no es simplemente definir la persona del Espíritu. Tú puedes tomar un curso de eclesiología para hacer eso, ir al seminario o cualquier otra cosa. Puedes comprar un libro y poder leer acerca de eso. Tampoco es la, la intención simplemente abordar las malas enseñanzas que han ocurrido a todo lo largo y ancho de lo que es nuestro continente. Y eso es verdad. Pero el énfasis durante este fin de semana, el énfasis que queremos hacer, uh, es ver cómo la persona del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad es esencial para vivir la vida cristiana. Tú no puedes vivir la vida cristiana que Cristo compró de una manera que honre a nuestro Redentor sin la dependencia del Espíritu. Y yo creo que, que esto es algo que no ha sido enfatizado lo suficiente y mucha gente que conoce la doctrina muchas veces niega la doctrina porque está tratando de vivir la doctrina en el poder de su propia carne y esa, ese no es el diseño de Dios. De manera que la dependencia del cristiano, del Espíritu de Dios, no es simplemente un ideal, eso no es como el ideal, no, 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 no es, es algo esencial, esencial. Sin depender del, del Espíritu, la vida cristiana se vuelve pesada para muchos, cuando ya, ya Dios reveló que mis mandamientos no son gravosos y frustrante para otros. Y no puedo creer que Dios nos llame a vivir en gozo. En el poder del Espíritu y al mismo tiempo que yo viva frustrado, esas dos cosas son incompatibles. El resultado de vivir con, sin depender del Espíritu es uno de los extremos. O es el legalismo del fariseo que demanda del otro lo que él no cumple. O es el libertinaje de aquellos que se llaman cristianos o han sido llamados cristianos carnales. Cristo dijo: Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, para yo entender esa frase de Cristo, yo necesito entender el rol del Espíritu en mi vida. Y esta es como parte de mi introducción, pero déjame decirte algo que el pastor John Piper escribió. Le escribió hace dos o tres años un, un libro que yo tuve la oportunidad de revisar para fines de los de endoso. Y el libro se llama básicamente Leyendo las Escrituras Sobrenaturalmente. En la página 91 del libro, escucha uh, lo que Pablo, uh, Piper dice. Um, que la meta al leer las Escrituras Sobrenaturalmente es ver la gloria y la gloria del Hijo, la gloria del Padre y la gloria del Hijo por medio del poder del Espíritu. De manera que, y Piper dice, que tú ni siquiera puedes leer la Biblia correctamente a menos que dependas y conte con la iluminación de dicho, de dicho Espíritu. Si yo no puedo ni siquiera leer la Biblia correctamente sin la ayuda del Espíritu, entonces yo no puedo apropiadamente, sin la asistencia del Espíritu, yo no puedo vivir la vida cristiana, yo no puedo predicar efectivamente. Tampoco, yo no puedo hacer misiones uh, de, de una manera no solamente bíblica, pero efectiva, que yo pueda ir y verdaderamente um, traer los frutos que Dios quería que yo trajera al reino de los cielos. Yo no puedo aconsejar sabiamente sin que el Espíritu de Dios obre en mí. Entonces nosotros estamos viviendo la era del Espíritu para la gloria de Cristo. Eso es como es. León Morris, en su libro Jesus is the Christ, o Jesús es el Cristo, habla de que el prerequisito para entrar en la era del Espíritu, que es donde estamos, era la muerte de Cristo. De hecho, cuando tú lees los Evangelios en Juan 7:39, se nos dice que el Espíritu aún no había sido dado a la iglesia, porque Jesús todavía no había sido glorificado, pero resulta que Cristo llamó a su muerte la hora de su glorificación, de manera que lo que Juan está diciendo es que el Espíritu no ha sido dado porque Cristo todavía no ha muerto. Y de ahí la conclusión de Morris, de que para entrar en la era del Espíritu, Cristo tenía que morir. Es bajo la dirección del Espíritu que la iglesia nace, crece, se expande, se fortalece y ha continuado haciendo eso hasta el día de hoy. Nosotros vemos eso en el libro de los Hechos. Una y otra vez, en cada capítulo, en cada evento. Escucha lo que Packer dice en su libro Keep in Step with the Spirit. Traducido sería como caminando al paso del Espíritu. La esencia del ministerio del Espíritu Santo, en este o en cualquier otro tiempo de la era cristiana, de Jesucristo para acá, es mediar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. El problema es que la, la persona que media esa unión entre nosotros es la tercera persona de la Trinidad. Mediar la presencia de Cristo es un asunto del Espíritu, haciendo lo que sea necesario para la creación, sostenimiento, profundización y expresión de nuestra relación con Jesús. Mi relación con Jesús, su crecimiento, fortalecimiento, la intimidad con Él depende de la llenura del Espíritu en mi vida. Y el texto que yo voy a estar leyendo, que todo esto es introducción, el reloj comienza ahora, ¿verdad? <laughs> um, el texto que yo voy a estar leyendo para poder entonces expandir el resto de mis... Enseñanzas, um, viene de una parte, una porción corta de esa larga conversación que Cristo tuvo en el aposento alto en las últimas horas antes de, de él morir, <coughs> donde él le reveló a sus discípulos verdades impresionantes, verdades de mucha envergadura. Y déjame decirte brevemente de las cosas que él les habló, para luego centrarme en las cosas relacionadas al Espíritu de Dios. Cristo le habló del cielo. De la gloria y de cómo llegar ahí. Les instruyó de cómo deberían servir y por eso les lavó los pies. Les habló de la oración y de cómo ellos debían pedir en su nombre. Le habló de cómo ser fructíferos, porque en eso es glorificado mi Padre. Les habló de cómo era la vid y nosotros los pámpanos o los sarmientos, pero con relación al Espíritu. Él les comunicó verdades cruciales que él nunca antes le había mencionado. Tres años enseñando, y ya las últimas horas, en el último momento, es como que ya no tengo más tiempo, y este es el momento de poder hablar de cosas que ellos necesitan entender. De tal forma que una vez que él partiera, que iba a ocurrir pronto, ellos podían confiar en otra persona. Pero de su misma estatura, en otra persona de su misma estatura. Y Cristo les habló rápidamente en esa noche del Espíritu como Paracletos, como aquel que vendría a su lado, Juan 14, 16. Como el ayudador, quien sería enviado desde el Padre en respuesta a la oración del Hijo, 14, 16 del Evangelio de Juan. Como el guía que nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Juan 14, 26. Como el Espíritu al venir testificaría acerca de la persona de Jesús. Juan 15, 26. Y les habló del Espíritu como la fortaleza para ser testigos de él. Juan 15, 27. Eso no es todo, porque hoy vamos a hablar de otras cosas uh, también. Pero yo quiero que tú puedas, quería que pudieras ver ampliamente algunas de las verdades que él revisó para ellos, para que podamos entender que ciertamente esta es la era del Espíritu, pero para la gloria de Cristo. Esa noche, ¿verdad?, los discípulos estuvieron en mucha confusión y con razón, tenían mucho aprendizaje nuevo que procesar, que ellos mismos no entendían bien. Uh, muchas cosas que no podían explicar en el momento, cosas que iban a entender más tarde por la misma acción del Espíritu yeah. y, y, y cosas todavía que ni hoy nosotros podemos entender todavía. Pero ellos estaban recibiendo todo eso en, en poco tiempo, junto con múltiples otras enseñanzas también. En ese tiempo que Juan registra en seis, seis o siete capítulos, del capítulo 12 al 17 más o menos, Um, Cristo le habla del Espíritu Santo en cuatro ocasiones diferentes, registrada por Juan de esta manera: Juan 14, versículo 16 17, Juan 14, versículo 26, Juan 15, versículo 26, Juan 16, versículo 7 al 15. Es el texto de nosotros para el día de hoy: Juan 16, um, versículo 7 al 15. Pero yo les digo. La verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no cree en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Escucha ahora, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, con M mayúscula, y se lo hará saber a ustedes. ¿Qué es lo que va a tomar algo que es de Cristo? Se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el que toma de lo mío, que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Cristo comienza esta porción enfatizando algo que ellos necesitan entender y es la conveniencia de que Cristo partiera. Luego Cristo pasa a hablar del rol del Espíritu Santo en el incrédulo, en el mundo. Luego les habla del rol del Espíritu Santo en el creyente. Y finalmente Él cierra esa porción hablando del rol primario, del rol más importante que el Espíritu vino a llenar en medio de la vida de la iglesia. Tú puedes ver en esa estructura, esos cuatro puntos que te acabo de dar, tú puedes ver el énfasis. Que, que Juan está haciendo de que esta es la era del Espíritu. Yo quiero comenzar con el primero, y es que había una conveniencia, de acuerdo a Cristo, en que él partiera. Um, Jesús estaba tratando de ayudarles a yo entender que había una persecución que venía de camino, y ellos deberían esperar eso. En medio de eso, Cristo les informa que él está a punto de partir, que ya no lo verían más. Trata de ponerte en ese lugar, tú eres uno de los discípulos de Cristo por. Por tres años, y de repente tu maestro, tu rabí, te dice: Yo me voy, pero no te preocupes, que es conveniente que yo me vaya. ¿Cómo que es conveniente que tú te vayas? E imagínate la tristeza, imagínate la confusión, imagínate el temor, y qué va a pasar. Pensábamos que este era el movimiento, que este era el movimiento que finalmente ah, nos, nos iba a llevar al primer lugar, nos iba a dar el triunfo y. Y de repente Él dice que no, que todo se está acabando aquí y que Él se va. La hora de su partida está cerca, de acuerdo a Cristo. Pero escucha cómo Él les anuncia esto, versículo 7. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo... Enviaré. Yo les digo la verdad, es el inicio del texto. Eso es similar a cuando, a cuando Cristo decía, en verdad, en verdad os digo, presten atención, esto es vital y esto es como el comienza. Yo les digo la verdad. Yo necesito irme y otro necesita venir. Y no solamente eso, a ustedes les conviene, les es favorable mi ausencia y la presencia de ese otro que ha de venir. Ellos tenían que estar tristes porque amaban al Maestro, estar temerosos porque ¿y ahora qué hacemos? Ellos veían la presencia de Jesús como imprescindible, pero por otro lado Jesús, recuerda que todo evento tiene dos lecturas, Jesús tenía otra lectura, Jesús veía su muerte y su resurrección como imprescindible. Por otro lado, ellos, ellos veían a Jesús como indispensable. Permíteme decirlo de esa manera, con otra palabra a Jesús es indispensable, Cristo entiende que su ausencia es imprescindible. mi muerte, mi resurrección. Ellos veían la separación de Jesús como algo terrible y Jesús veía la venida del Espíritu Santo como fruto de la separación. Bueno, que esta noche ellos están viendo la muerte de Cristo, tenían una lectura de esa muerte y Cristo tenía otra lectura. Ellos veían la, la partida de Jesús como el fin de sus esperanzas. Pero Jesús veía su muerte como la única manera de expandir el movimiento, la única manera, no había otra, de expandir el movimiento cristiano que él había iniciado. El Espíritu Santo vendría y tomaría el lugar de Jesús. Venía a continuar el discipulado que Cristo había iniciado en ellos y luego continuarlo en nosotros de forma que la salida de jesús de este mundo um, se nos muestra aquí de parte de los labios de jesús como algo preferible y aún más y quizás te choque como una etapa superior al tiempo que yo habían pasado con el maestro de hecho este autor edward Klink. Dice que la partida de Jesús no representaba su ausencia, sino la magnificación de su presencia. La partida de Jesús no representaba necesariamente su ausencia. Recuerda que Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino la magnificación de su presencia. Al ascender a los cielos, ya la presencia física de Jesús no estaría con ellos. Él no estaría con un grupo de personas de manera particular en un lugar específico, sino que ahora la presencia de ese Jesús sería mediada por la morada del Espíritu en el interior de cada creyente en los cuatro puntos cardinales. Claro que esto representaba una mejor época de la expansión del cristianismo. Y lo primero que Jesús revela es que ese otro bien... Viene, ese otro que viene es llamado como paracletos Y el paracletos ha sido discutido y definido por múltiples autoridades de formas distintas Pero déjame darte una idea, ese paracleto es un consolador Alguien que nos ayuda cuando estamos en, en estrés mental o físico, viene a consolar Pero él es también un consejero Alguien que viene a orientarnos en tiempos de confusión, ayudarnos a discernir la verdad, ayudarnos a tomar decisiones. Ese Paracletos es también un intercesor, alguien que sirve de, puentes, de puente entre dos personas, entre el Padre y nosotros. Es, es un defensor, alguien que viene a defender tu vida, alguien que viene a defender la causa de otro. Es un fortalecedor en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del desierto, en medio de la persecución. Alguien que viene a tu lado a representar su causa, pero también tu causa, la causa de Cristo. Entonces ahí tú puedes ver entonces la conveniencia de que Jesús partiera. Pero yo quiero que tú veas no solamente la conveniencia de, de, de la partida de Jesús, yo quiero que tú veas también cuál fue el rol o cuál es el rol del Espíritu Santo en la vida del incrédulo en el mundo. Y Jesús les dice esa noche, de una u otra forma, que el, el ministerio del Espíritu sería extremadamente amplio. Y que no se limitaba a la vida de la iglesia, y que no se limitaba a la vida del creyente. Escucha cómo él lo dice, versículo 8, 9, 10. Y cuando él venga, convencerá al mundo, sea el incrédulo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no cree en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esas palabras han tenido múltiples interpretaciones. Y quizás en parte cuando Cristo dice que venía al mundo, a confrontar ese mundo, a convencer ese mundo, quizás, de acuerdo a algunos, lo que estaba tratando de comunicarles es que Él venía a enseñarle al mundo, al mundo incrédulo, que estaban errados en cómo ellos concebían el pecado, cómo ellos concebían la justicia, cómo ellos concebían el juicio o el juicio final. Y quizás eso fue parte de lo que Él quiso decir. Pero por otro lado, otros piensan que el Espíritu Santo vendría y acusaría al mundo de pecado por su incredulidad. Y tiene sentido. De hecho, el versículo 9 dice por no haber creído en Él. Un versículo uh, que está ahí en ese texto de Juan 16. El mundo acusó a Jesús de pecar, de haber blasfemado contra Dios. Pero ahora el Espíritu va a venir y va a acusar a ese mundo de haber pecado contra Dios. Por otro lado, el Espíritu vendría a convencer el mundo de justicia. Y algunos han pensado que esto implicaba, implicaba que el Espíritu vendría a mostrarle al mundo quién era el verdadero culpable de lo que había ocurrido en la cruz. Pero otros piensan que cuando el Espíritu viene a convencer al mundo de justicia lo que está tratando de comunicar Jesús con esta enseñanza es que la única justicia que nos puede salvar en quien podemos encontrar salvación es en la justicia de Cristo y cuando tú eres convencido de eso entonces el incrédulo deja de ser incrédulo y pasa a creyente y se hace eso, eso es lo que Cristo estaba tratando de comunicar y finalmente vendría a convencer al mundo de, de juicio Versículo 11 dice, porque el mundo, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Quizás la, la idea aquí es que el mundo se ha convencido finalmente de que las cosas no terminan en neutro, sino que hay un juicio final, donde unos irán a la presencia de Dios y otros terminarán en la condenación eterna. Si eso es verdad, entonces el ministerio del Espíritu, quizás lo que Cristo estaba tratando de enseñar con, con palabras más detalladas es que el Espíritu vendría a traer convicción en algunos casos, convicción y nada más, condenación con la convicción y conversión en otros casos. Convicción y conversión. Um, convicción para muchos y salvación para otros. Pero nosotros podemos ver, parte de lo que estoy diciendo, tan pronto el Espíritu de Dios descendió y que Lucas narra en Hechos 2. Recuerda que le viene a convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando Pedro comienza a predicar, en el contexto de la venida del Espíritu, hay una, hay una multitud ahí de incrédulos. Y el texto dice que se sintieron compungidos de corazón. Traspasado Estos son gente incrédulas Y dijeron a Pedro Y a los demás apóstoles Hermanos ¿Qué haremos? Tú puedes ver esa acción Entonces del Espíritu Convenciendo a ese mundo Incrédulo de justicia De pecado y de juicio Entonces Pedro le dijo Arrepiéntanse Y sean bautizados Cada uno de ustedes En el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y reciban el don Del Espíritu Santo De manera que esa salvación y esa convicción de pecado llegó a ello por la acción del Espíritu de Dios y tres mil personas nacieron de nuevo. El sermón de Pedro no es particularmente profundo, no es particularmente extenso, si, si Lucas recoge todo el sermón, que quizás no lo hizo, pero hermanos, la, la efectividad del evangelismo... No depende de nuestras habilidades, no depende de la habilidad del, del predicador, depende de la acción y la convicción del trabajo del Espíritu. Nuestras palabras pueden ser interesantes al. ¿Qué es el nombre más interesante? Eh? Al predicar. Nuestras, nuestras oraciones al hablar pueden ser perfectamente estructuradas. Mis ideas pueden ser lógicas. Nuestra oratoria puede ser impecable y nuestra exégesis puede ser como ninguna otra. Pero si el Espíritu de Dios no toma esta palabra y la aplica a tu mente, a tu corazón, ilumina tu mente y la aplica a tu corazón, nada va a ocurrir. Porque la evangelización depende del Espíritu de Dios. Tú, tú puedes ver ahí brevemente la, la acción, el trabajo del Espíritu en el mundo, en el mundo del incrédulo. Pero yo quiero que vea no solamente eso, y quiero que vea no solamente la conveniencia de la partida de Jesús, yo quiero que vea el rol del Espíritu en la vida del creyente, ese eres tú y ese soy yo. Porque si yo no entiendo eso, yo no voy a vivir la vida cristiana de la forma como Dios quiere que yo la viva. Yo creo que eso es parte del problema, sino todo el problema. Yo tengo que ver cuál es el rol que el Espíritu juega en mi vida. Escucha a Cristo hablando, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis soportar. O sea, más que esta, es más de la que nos está diciendo. No, yo tengo mucho más. Pero ustedes no la pueden soportar. Es más, en lo ya revelado hay mucho más todavía. Pero aún ahora ustedes no lo pueden digerir Cuando el Espíritu venga y los ilumine, y los ilumine De eso mismo que ya está revelado Hay mucho más que ustedes van a entender Porque Él es el Espíritu de verdad Esa frase, el Espíritu de verdad Es repetida en Juan 14, 17 En Juan 15, 26 En Juan 16, 13 ¿Tú crees que Cristo quiere que yo entienda Que Él es el Espíritu de verdad? Tú y yo necesitamos entender la relación que existe entre Cristo, la verdad y el Espíritu. De hecho, cuando el Señor Jesús estaba siendo entrevistado por Pilato, uh, hemos hablado de eso en otras ocasiones. Él definió su misión en una sola frase: "Yo vino para dar testimonio de la verdad". Okay. Yo vine para dar testimonio de la verdad, pero el Espíritu Santo que me ungió en el Jordán es el Espíritu de verdad. Para yo, hacer, para yo dar testimonio de esa verdad, yo mismo necesité ser ungido por el Espíritu de verdad. De manera que cuando Él partiera, de ahí en adelante, el Espíritu Santo quedaría a cargo de testificar acerca de esa verdad a través de nosotros, los hijos de Dios. Y Él venía a ayudarnos a entender la verdad acerca de la encarnación de Jesús, de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él vino a ayudarnos a entender verdades viejas, no entendidas, mientras Jesús estaba aquí, durante su paso por la tierra. Él vino a revelarnos verdades nuevas en las epístolas pastorales. En otras palabras, Jesús parte y las epístolas pastorales todavía no existían. El espíritu de Dios viene, inspira a los autores de las epístolas pastorales y luego continúa iluminando nuestras mentes para que podamos entender verdades no nuevas de ahora, nuevas a través de las epístolas pastorales que no estaban presentes cuando él estuvo en la tierra y que yo necesitaba también entender. Y verdades reveladas en el libro de Apocalipsis, algunas futuras, otras quizá ya pasada hoy como lo que leemos en los primeros capítulos. De manera que es correcto llamar al espíritu de Dios el espíritu de verdad, no solamente por todo lo anterior, sino que él inspiró cada palabra, los perros, los entonces, los ahora que encontramos aquí, cada palabra que nosotros leemos en la Biblia. Uh, en su totalidad, nosotros creemos en una inspiración verbal, verbal, palabra por palabra, inerrante, infalible, autoritaria. Una, nosotros creemos no solamente en toda escritura, para usar una frase del latín, en toda escritura. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu, lo viejo, lo presente y lo que estaba por venir. Cuando la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, eso es verdad, pero no separada del Espíritu. Si la palabra separada del Espíritu fuera capaz de producir fe, mucha gente o todo el mundo que oyera la palabra se convertiría. Pero no es así. Porque el Espíritu obra a través de la palabra de Dios que trae la, convic la convicción. La, la palabra crea fe cuando esa palabra es aplicada por el Espíritu a tu corazón. El Espíritu no es un agente independiente de la Trinidad. Cristo lo dijo. Él no vendría a revelar su propia verdad o plan o propósitos. Juan 16, versículo 13. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Pero lo que habrá de venir ya ha sido revelado. No es que hay gente que toma este versículo y comienza a traer revelaciones nuevas, como si esas revelaciones doctrinales nuevas formaran parte del canon y luego aplican este, este versículo y dicen: No, pero Cristo mismo dijo que él revelará lo que habrá de venir. No, lo que él va a hacer es que va a tomar lo que ya ha sido revelado, pero que todavía es futuro para nosotros y te va a ayudar a entender lo que ha de venir. De manera que. Nosotros no solamente necesitamos entender la conveniencia de que el Espíritu partiera, necesitamos entender, por otro lado, la acción o el rol del Espíritu en la vida del incrédulo, yo necesito también entender la acción del Espíritu en mi vida. Pero el último punto está conectado a cosas también que tienen que ver con mi vida. Y es el rol del Espíritu, el rol primario del ministerio del Espíritu. En la era de la Iglesia, el rol primario del ministerio del Espíritu en la hora de en la vida de la Iglesia. En estos próximos versículos 14 y 15 me va a dejar ver o me van a dejar ver cuál es ese rol primario. Escucha lo que Cristo dice. Él me glorificará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, el que, él, el que él toma de lo mío y se lo hará saber. Nota la centralidad de la obra del Espíritu Santo. Él viene a glorificarme. La pregunta sería: ¿de qué manera el Espíritu glorificaría al Hijo? Yo voy a, lo voy a decir de una manera coloquial: el Espíritu vino a encender todas las luces sobre la persona de Jesús. Imagínate que Jesús está aquí en el centro, las luces están apagadas, las luces se prenden y de repente todas las luces están sobre la persona de Jesús. A eso fue que Él vino. Y Cristo luego dice, Él tomará de lo mío y se lo enseñará. De manera que Cristo está hablando de una verdad que Él viene a enseñar. De manera que él, él vino a guiarnos a la verdad, Él vino a explicarnos la verdad, Él vino a expandir la verdad, Él vino a clarificar la verdad, Él vino a exaltar la verdad. Él toma de lo mío y se lo enseñará. Bueno, lo que se enseña es la verdad. Pero resulta que Cristo dijo que Él es la verdad, yo soy la verdad. Ah, esa verdad que Él es, la verdad que Cristo encarnó, la verdad de la cual Él vino a testificar, cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, Él ahora se va a encargar de expandirla, de clarificarla, de guiarte a ella, de expandirla, de exaltarla. Esa es su obra. Eso es en parte, en gran medida, como Él glorifica a Cristo, explicándote la verdad para que tú luego puedas ir y vivir la verdad y exaltar la verdad. Él es, míralo de esta manera: el Espíritu es el Maestro. ¿Ok? El Espíritu es el Maestro. Pero el material que le enseña es Cristo. ¿Ok? Esta mañana vamos a estudiar algo, dice el Espíritu. ¿Y cuál es, y cuál es la lección? ¿Cuál es el material? Cristo. Pero tú no eres llamado el Espíritu de verdad. Sí, lo que pasa es que Él es la verdad. Yo vine a enseñarlo a Él. Ese es el rol primario del Espíritu en la vida de la iglesia. Y por tanto, esto sigue siendo parte del rol del Espíritu en la vida del creyente. Ahora, el Espíritu glorificó a Cristo um, antes de partir de otra manera. De manera personal, en la vida de Cristo mismo. Y luego, en uno de los talleres, creo que, creo que es Justin uh, Burkholder, que va a hablar acerca de... El rol del Espíritu en la vida de Jesús. Pero brevemente, cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabe lo que Hebreos 9:14 dice? Que Él se ofreció, Cristo se auto-ofreció. ¿Cómo? Por medio del Espíritu eterno. O sea, Cristo está ahí, siendo ministrado en la cruz por el Espíritu de Dios, sostenido en la angustia por el Espíritu de Dios. Sostenido en el dolor físico, emocional, mental, por el Espíritu de Dios. Él se ofreció voluntariamente por el Espíritu eterno. Pero resulta que esa hora es la que Cristo llamó, la hora de mi glorificación. De manera que el Espíritu está en el momento de la cruz, glorificando a Cristo. ¿Me entendés? Es en la hora de su glorificación. Y resulta que en esa hora, Él está sosteniendo a Cristo, la verdad en la cruz. Jesús hizo todo ese trabajo bajo la unción del, del Espíritu. Jesús fue, uh, fue concebido por obra del Espíritu, fue ungido por el Espíritu en el Jordán, predicó en la primera sinagoga um, en el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios está sobre mí, expulsó demonio en el poder del Espíritu fue sostenido en la cruz por el poder del Espíritu, fue resucitado por el poder del Espíritu. La realidad es, hermano, que el resto de la historia es la glorificación del Espíritu en la vida nuestra. Si tú lees el libro de los Hechos, Hechos tiene 28 capítulos, nosotros estamos viviendo como el capítulo 29 de los Hechos. Si tú lees el libro de los Hechos, que representa a los primeros 30 años, um, tú pudieras llamar a ese libro, el libro de los hechos del Espíritu Santo. El personaje central de ese libro es Jesús. Él es el centro del primer sermón apostólico de Pedro. Él es el centro del segundo sermón apostólico de Pedro. Él es el centro de cada mensaje que Pablo predicó y que está registrado en el libro de los hechos. Si tú remueves el Espíritu Santo del libro de los hechos, tú no tienes un libro... Creíble y coherente. Porque es un libro de historia, el libro de los Hechos. De hecho, sin la obra del Espíritu en el libro de los Hechos, Lucas no hubiese tenido nada que escribir. Lucas escribe 28 capítulos acerca de la obra del Espíritu en la vida de la iglesia. Por otro lado, eso es si remueve el Espíritu. Si tú dejas el Espíritu en el libro de los Hechos, y le quita al personaje Jesús, ahora es el Espíritu que no tiene nada que hacer. Porque durante todo ese tiempo lo único que el Espíritu hizo fue glorificar a Cristo. Y lo que el Espíritu continúa haciendo durante el, tiempo de, el resto del tiempo de la historia es exactamente lo mismo. Si remueves el Espíritu, Lucas no tiene que decir, no tiene nada que hablar, tiene nada que escribir. Si dejas el Espíritu y remueves a Cristo, ahora el Espíritu no tiene nada que decir. Wow. Escucha lo que Juan dice en el capítulo 15, versículo 26 y 27. Cuando venga el consolador, a quien yo enviaré del Padre, ese o Cristo está hablando, yo voy a enviarles el consolador, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Escucha ahora, y vosotros daréis testimonio también. Oh, wow. Cuando el Espíritu venga, él va a venir y Él va a dar testimonio de mí. Pero cuando Él los instruya y los forme y los equipe, ahora ustedes darán testimonio de mí. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Cristo estaba hablando a los apóstoles en el aposento alto. Pero por extensión nos estaba hablando a nosotros también. ¿Ok? porque Él iba a venir a equiparlos a ellos para hacer algo que nosotros luego deberíamos imitar. Él va a dar testimonio de mí, pero ustedes también darán testimonio de mí. Jesús habló a los apóstoles. Los apóstoles hablaron de una manera que se supone que nosotros copiáramos. De tal forma que Jesús es la verdad, como hemos estado mencionando y enseñando, que nosotros tenemos que conocer. No hay duda de eso. El espíritu es la luz que ilumina la verdad que yo tengo que conocer. El espíritu es la inspiración al momento de testificar de la verdad. Él es quien inspira aquello que yo voy a decir. Por eso Cristo enseñó, ¿verdad? Que cuando nos trajeran en medio de la persecución a los tribunales, que no nos preocupáramos por lo que habríamos de decir, porque Él es quien va a iluminar tu mente para que puedas tener claridad de ideas, puedas tener una idea que sea coherente, que sea verídica, que sea bíblica, que lo represente a Él. El Espíritu es tu fuerza motora a la hora de hacer la obra de Dios. El Espíritu es la persona que viene en tu ayuda cuando tú estás orando. Y en los momentos en que, um, en que tú estás orando y no sabes cómo orar, el Espíritu entonces intercede por ti. Para, para ayudarte ante el trono de la gracia, para que tu oración pueda llegar hasta allá de la mejor manera posible. El pastor Brian Chappell va a hablarnos esta noche acerca de cuál es el rol del Espíritu en la, en la oración. De, de, de tal forma que tú puedes ver que ciertamente cuando Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nosotros repetimos esa frase, repetimos esa frase continuamente, pero nosotros no acabamos de entender cómo es que esa relación, que esa unión con Cristo es mediada, porque luego vamos y vivimos la vida cristiana sin ninguna dependencia del Espíritu. La vida que a mí se me entregó es una vida sobrenatural, pero yo quiero vivirla aquí abajo en un poder natural, que es el poder de lo que yo entiendo, lo que yo creo, cómo las cosas deben ser, cómo las cosas no deben ser, cómo yo debo proceder, sin ninguna guianza del Espíritu. Y cuando Pablo nos dice en Romanos 8:14 que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, es como que el Espíritu tendría que decirnos a veces, déjate guiar, no seas terco, no ves que estoy deteniéndote, que me estoy parando en medio, no continúes. Recuerda otra vez, separados de mí, nada podéis hacer. Este es el tronco, la vid, yo soy la rama. Pero ahí entre la rama y el tronco hay una pieza que no es una pieza, es una persona. Es la persona del Espíritu mediando la unión. Y que Cristo dijo: Tú no puedes estar unido a mí, a menos que el Espíritu no solamente te regenere, pero luego que te regenere, te llene. Pastor uh, Héctor. Al cedo de nosotros, alias Chacho, ¿verdad? Hablando de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es un concepto abstracto, en el aire, teológico. Es un concepto extremadamente práctico. Es la manera como el Espíritu viene a llenar, valga la repetición, mi vida del fruto que Cristo quería que yo produjera. De, de manera que yo pudiera traer Mucho fruto Para su causa, para su persona Porque en eso es glorificado mi Padre Y yo no puedo hacer eso Separado del Espíritu Y mientras tanto nosotros nos hemos pasado Los años hablando del Espíritu En términos de señales Y prodigios y poder y soplando gente Y queriendo hacer milagros Que muchas veces se proclamaron Y no eran ni siquiera ciertos Mientras tanto ignorando todo el tiempo La obra del Espíritu la verdadera obra del Espíritu en la vida del cristiano. Y hemos, por otro lado, en, esos, en, en ese otro polo extremo, hemos exaltado la obra del Espíritu, del Espíritu de una manera no bíblica, como acabo de mencionar, de tal forma que hemos enterrado casi a la persona de Jesús, de tal manera que Él no ha recibido la gloria, que el Espíritu de quien tú hablas no le está dando. Porque en esas distorsiones de la obra del Espíritu, la gloria recae sobre el predicador, que hace la obra del Espíritu en él y a través de él. Y Cristo, no, ya él se murió hace dos mil años. De manera que la intención justamente de esta conferencia es traer una corrección del curso, bueno, contribuir, porque no somos los únicos, contribuir a traer una corrección del curso. De la iglesia en Latinoamérica, en los países hispanoparlantes, donde la obra del Espíritu ha sido tan ignorada, tan tergiversada, tan distorsionada, cuando lo, los únicos que hemos sido afectados somos los miembros de su iglesia. Es, es importante que yo me vaya, no solamente importante, es vital, necesario, imprescindible que yo me vaya. Por un lado. Número dos. No crea que el Espíritu simplemente viene a obrar en la iglesia, no, viene a obrar en el mundo incrédulo para que cuando tú prediques la verdad, Él tome la verdad que tú predicas y tú puedas entonces, uh, Él pueda aplicarla al corazón y que de nuevo haya gente allá afuera que pueda decir, me sentí compungido cuando la verdad fue predicada, que yo debo hacer y que tú puedas decir, arrepiéntete. Pero el Espíritu vino también a tener una, una acción vital en la vida del creyente. Y una acción primaria en la glorificación de Cristo. Recuerda, Jesús es la verdad que el Espíritu, el Espíritu viene a iluminar, es la persona que el Espíritu viene a glorificar. El Espíritu es la inspiración al momento de testificar la verdad, es tu fuerza motora. Tú recuerdas cuál fue la última enseñanza de Jesús, ¿verdad? Antes de ascender. La, la última enseñanza de Jesús fue. Ed, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él es la fuerza motora para yo ir. Él es quien recoge los frutos, Él es quien recoge la cosecha. Y luego, enseñándoles, sí, pero que la enseñanza, aquello que yo voy a enseñar, es la verdad que Cristo dijo que Él era. Número uno, número dos, la, la, el, el don de enseñanza viene por medio del Espíritu, enseñándoles a... Sí, pero no solamente, es que tú vas a enseñar una verdad que el Espíritu clarifica, expande, explica, ilumina, enseñándole a obedecer, es que el poder para obedecer depende del Espíritu, enseñándole a obedecer todo, uff, no solamente parcialmente, todo cuanto os he enseñado. Sí, pero que eso depende también del, del espíritu, porque no tengo poder de obediencia. Ah, pastor, mire, en consejería muchas veces, Pastor, es que yo tengo una dificultad obedeciendo, mire, yo me falta disciplina, quizás te falta espíritu, no, no una porción del espíritu, llenura del espíritu. O quizás no tiene el espíritu. Porque la obediencia es un fruto de vivir la llenura del espíritu. No ocurre de otra manera. La obediencia es más natural cuando tu vivencia en el poder del Espíritu es más bíblica. La obediencia es más natural cuando tu vivencia en el Espíritu, vivir en el Espíritu, eso no es místico, es completamente práctico. Cuando tú vives en el Espíritu de una manera mucho más bíblica. Enseñándole a obedecer todo cuanto os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Sí, pero tú no tocas a Cristo, ni lo tienes aquí como lo tuvieron los discípulos. Él está aquí, pero a través de una presencia mediada por el Espíritu que mora en ti. Y en parte cuando el pastor sugen Michelén esté hablando del de el, el fruto del Espíritu, él, él va a abordar este capítulo de Juan 15, precisamente donde se nos habla de Jesús como como la vida y como separados de él nada podemos hacer, y entonces, como ese fruto del Espíritu, tiene mucho que ver con mi permanencia en Cristo, mi unión con Cristo. Yo creo que ahora nosotros podemos tener una mejor idea de por qué queríamos iniciar con un tema que hablara de cuál es el rol del Espíritu, que es traer gloria a Cristo, pero que pudiéramos entender que en esta era de la iglesia. Um, o de, que esta era de la iglesia es la era del Espíritu y que el rol de ese Espíritu en esta era fue precisamente glorificar a nuestro Señor Jesucristo por medio de la llenura del Espíritu y la verdad que Él nos enseñó. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entender que ciertamente no solamente separado de ti yo no puedo hacer nada, sino que mi separación contigo o mi unión contigo está mediada por esta persona del espíritu que mora en mi interior que ilumina mi mente que me empodera para obedecer que me ayuda a entender tu verdad que me ayuda a amar al hermano que me ayuda a amar a dios que me, en fin que me ayuda a vivir el evangelio en medio de una sociedad de una generación perversa y torcida gracias gracias por lo que haces en mí a pesar de mí Te hemos Hemos querido exaltarte, glorificarte por medio de tu palabra. Lo hemos hecho en tu presencia para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.